Muy buenas tardes, amigos, compañeros de los lunes. Ya el último lunes de este mes de mayo que se va. Eso es lo lamentable, ¿no? El calendario avanza, las hojas de la almanaque cae y se va, ¿no? Y lo triste es que no vuelve más. Pero bueno, el propósito de este programa es esto, ¿no? Disfrutar la vida. Yo por ahí entiendo, ¿no?, que algunos dicen, este vive dentro de una burbuja. ¿Cómo uno va a disfrutar la vida con todo lo que pasa, ¿no?, a nuestro alrededor y en el mundo? Pero se puede. Yo soy testigo de esto, yo lo vivo todos los días, así que por eso me animo a decirle esto, de que se puede disfrutar la vida, pero no de la manera que uno quiere, ¿no? Como, a veces como decimos, como a uno se le canta, sino como Dios quiere que la disfrutemos. Por eso para mí es, la vida es bella, pero la vida es bella en Jesús. Antes, no puedo dejar de, esto me está rebotando en la mente. Estaba mirando un video, subieron un video de Venezuela. De paso saludo a aquellos hermanos que están escuchando en Venezuela. Me tocó porque de las veces que yo miré o escuché algo así de Venezuela, hasta el día de hoy no había visto un video de esta clase, de cómo la gente pasa hambre. Sí, muchas veces dijeron, no, en Venezuela hay crisis, que falta esto, falta lo otro, pero no mostraron imágenes de gente que realmente... yo vi un video de un lugar, no recuerdo el nombre, pero no era ahí, digamos, así, a veces mostraron video de la gente que vive en el campo o donde no hay nada. Esto fue en la ciudad. Y me dolió porque había una familia, estaba la madre con los chicos y me dio cosa porque los nenitos, los bracitos, digamos, no era normal. Si bien muchos decimos que estamos en América y que esto, que así, que allá, a veces hacemos comparaciones, ¿no?, con el África, por las condiciones, ¿no?, que existen en el África a través de miles de años, a pesar que estamos en el 2021, y bueno, hay muchas cosas quedaron ahí en el olvido, ¿no? Y a veces hacemos comparación, ¿no?, a América con el continente africano. Y me dolió. Yo por eso les ruego a mis hermanos que están escuchando ahí en Venezuela, les animo, sigamos peleando y sigamos haciendo el bien. Y sobre todo, ¿no?, rogándole a Dios que nos dé todos los recursos para poder compartir con aquellos que realmente lo necesitan. Y continuando con esto, ¿no?, estaba viendo, ¿no?, porque a mí me gusta comprobar, mirar, ver, preguntar, ¿no?, yo mismo. No, casi a mí me incomoda o no me gusta hablar en tercera persona. A mí siempre me gusta hablar en primera persona y con propiedad. No me dejo llevar por aquello que dicen, me han dicho o que me han contado, ¿no? Estaba viendo, ¿no? Yo sé que hay muchos que tal vez no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo,
por ejemplo, en estos días, de lo que sí pasa noticias, pero muy fugaz, así todo, no muestran bien. Y yo estaba viendo lo que pasó en la India, es terrible, de las muchas familias que han quedado en la nada. Pero lo que más me duele a mí es cuando veo los niños. A veces digo, uno ya es grande, uno la puede pelear, ¿no?, de distintas formas, pero cuando hay niños, eso es lamentable, ¿no? Y yo creo que esto no muestran como tienen que ser. Y a mí eso a veces, por ahí, no voy a decir que no, me molesta. A veces se ocupan mucho de las cosas que a veces que no... Que, para no ser tan cruel, digamos, ¿no?, que a veces a uno ni le interesa, ¿no? Y las cosas importantes que la tendrían que pasar no la pasan. Después estaba viendo lo del Congo, del volcán que entró en la erupción, hasta dónde llegó y cómo se está partiendo la tierra. Esas cosas no muestran. Más bien le envuelven a la sociedad con cosas superficiales. Y las cosas que realmente están pasando no lo agarran como algo primordial. Y eso es lamentable. Estaba viendo, digamos así, ¿no?, redondeando, la naturaleza entró, pero en una locura o caos, como queramos llamarlo, pero ya dejó de ser algo normal. Entró todo en un... miren, cae granizo donde no tiene que caer, granizo donde nunca cayó. Llueve, pero de la... y esto es... A mí yo cuando me engancho con esto, y a mí me molesta, digo, ¿por qué no lo ponen esto, todo esto, en primer plano para que todo el mundo tome conciencia de lo que está pasando? Y a veces, ¿no?, eso me molesta, y yo doy gracias a Dios, gracias a Radio Capital, que me da este lugar, este espacio para compartir, y porque ese es mi propósito, ese es mi deseo, de compartir más que nada, que todo lo que está pasando en el mundo está escrito aquí, en la Biblia, en la Palabra de Dios. Y por eso yo a veces... no soy muy demostrativo, pero yo me pongo contento por este horario de los días lunes, y para compartir con todos aquellos tal vez están viajando o están trabajando en un auto como remisero o como taxista, o algunos están haciendo viajes largos, u otros que están en sus oficinas. Y quiera Dios que este programa les haga meditar, les haga analizar, ¿no?, y hagamos un balance de lo que está pasando en el mundo. No vamos a ir, a otro continente, ¿no?, acá en Argentina, lo que está pasando. Y ese es mi deseo, compartir para que despertemos, ¿no?, y no nos dejemos llevar, ¿no?, por las cosas superficiales que a veces pasan y nos endulzan la mente, ¿no? Quiera Dios que esto esté lejos, que realmente tengamos los pies en la tierra y no en las cosas superficiales. Y venía con esa inquietud y era mi deseo compartirlo. Como dije también, ¿no?, en varias oportunidades, yo
vengo y yo digo las cosas como son. Yo sé que a través de los años a muchos cristianos que tienen el mismo credo como yo, les molestaba y les molesta. Pero es que no se puede disfrazar las cosas. Porque si uno mira la historia de Jesús cuando él estuvo en la tierra, él la decía así. Él no disfrazaba las cosas. Él, así de una, al pan, pan y al vino, vino. ¿Te guste o no te guste? Él se las cantaba a todas. A mí me gusta, mire, ¿no? A mí siempre me llamó la atención. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, con todos los judíos, los fariseos, saduceos, todo aquello que conocían, que hacían taquito con la ley de Dios, con esa gente el Señor era duro, durísimo era con esa gente. En cambio, a nosotros, los gentiles, los que no somos descendientes de judíos, tenía otra manera de enseñarnos, con palabras más suaves, tratando de que lo entendamos a él y a su propósito y lo que decía su palabra. Pero bueno, por eso yo a veces, ¿no?, voy a ser reiterativo, por eso yo les animo a leer la Biblia. Si ustedes van a ver, si algún día se molestan leer la Biblia, el Señor Jesucristo, Dios mismo, Dios Padre, fue y es muy duro con la nación de Israel, porque es una nación que le defraudó, porque dejaron la ley de Dios, y para poner sus tradiciones, costumbres. Y por eso Dios lo trata muy, muy duro. Pero dentro del cristianismo también está pasando esto. El otro día estaba leyendo ahí viendo un video donde había uno que proponía modificar la Biblia, hacerla que sea contemporánea con las costumbres. Bueno, ya usted se imagina, ¿no?, quiénes son los que quieren esto, ¿no?, el deseo de actualizar la palabra de Dios. Pero nada que ver. En cuanto a esto, no solamente a aquellos que no son cristianos, sino para el mismo cristiano que se anime a cambiar la doctrina, dice, ¿no?, que llegue a cambiar una jota o una tilde, va a tener su premio. Por eso, ¿no?, cuando él dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Y en el final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, es durísimo contra todos aquellos que tergiversan la palabra de Dios, que la acomodan, que la hacen a su manera. Eso también van a tener su premio. Si bien, ¿no?, muchos decimos, ¿no?, que Dios es amor. Sí, es verdad. Dios es amor. Miren, ¿no?, esto me gusta a mí. Cuando uno lee estos versículos en la Biblia, ahí no dice Dios fue amor o Dios será amor. No. Dice siempre, siempre dice en tiempo presente, Dios es amor. Ahora, si no, muchos me van a decir, bueno, está bien, pero ¿por qué todo esto? Miren, ¿no? Me encanta ver a veces, ¿no?, mirar y leer, por ejemplo, lo que es la historia. Y a través de los tiempos siempre hubo esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto inocente? Y que yo también a veces, ¿no?, pero fueron muy pocas las veces que yo me planteé esto, porque a medida que iba leyendo ya me daba cuenta, ¿no?, que y yo lo he comprobado,
¿no? A través de todos estos años, por las cosas que pasé. Y por eso es que yo me animo a decir que la vida es bella. Y lo digo con seguridad. Porque pasé por las mil y una. Yo sé que, bueno, no me va a dar el tiempo esto, pero de la forma en que me crié, cómo fue mi niñez, mi adolescencia, hasta que crecí. Y miren hoy, 2021, y me siento re bien por todas las cosas que pasé. Porque, ¿saben qué? Tomé experiencia. Y con esto, yo hablo con... Tengo muchos amigos. Y cuando trabajaba antes de jubilarme, tenía muchos compañeros. Y a veces me preguntaban... Y yo, ¿cómo les puedo decir? Y como decía, ¿no? A mí me gusta hablar en primera persona. Y yo les decía, yo pasé por esto. Yo pasé por esto, hice esto, metí la pata aquí, metí la pata allá, pero seguí y ahora. De las cosas que sembré mal, las coseché también. Eso no voy a negar. Tuve cada metida de pata, como todo joven, ¿no? Pero también la tuve que cosechar. Pero también de las cosas que hice bien, también. Y ¿saben qué? En eso recalco. Ya voy por el cuarto año de jubilado y la estoy disfrutando a mil. Así. Hice todo lo que tenía que hacer. Trabajé los años que tenía que trabajar. Hice los aportes como tenía que ser. Cumplí con mi patria, cumplí con mi nación. Y ahora estoy disfrutando la jubilación. Mis hijos han crecido, me han dado nietos, mis sobrinos han crecido, también me dieron nietos. Y con aquellos que éramos que somos amigos, también han crecido. En este última semana, lo que eran mis compañeros de trabajo o lo que eran mis compañeros en el fútbol, mandaban fotos y se acordaban y no se olvidan de mí y que me siguen recordando. Y bueno, sí, me piden que vuelva a visitarlos, pero las condiciones no están, ¿no? No está muy fácil como para viajar. Pero no me quiero apartar de esto, ¿no? Y como decían, incluso miren, este tema, el otro día estábamos conversando con mi hijo. Mi hijo me decía, pero papá, dice, yo desde que era chiquito, desde que iba, dice, a la escuelita dominical, dice, a la iglesia, y siempre se enseñó de que el Señor ya viene, que Jesús viene, y escuché el mensaje, ahora en grandes. Pero dicen, como diciendo, ¿no? Se ha dicho que tantas veces dijo que Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, y sigue todo lo mismo. Y yo eso quiero compartir en esta tarde. Por ejemplo, para todos aquellos que dicen que por qué pasa todo esto, ¿no? Conversé, hasta ayer estaba conversando de esto con unos conocidos, porque salí a caminar a la plaza y me encontré con estas personas y me decían, dice, ¿sabes, Waldo? Dicen, yo, dicen, no sé, quiero lo mejor para mis hijos, dice, pero cada vez se portan peor, dice. Ya no me respetan, dice, yo les hablo, les aconsejo, pero no sé, dice, parece que le entran por un oído y le sale por el otro, dice, y yo les digo que no va por un buen camino, que a la larga esto van a terminar mal.
Y no, dice, no, no sé, dice, me ignoran. Pero después yo llegué a la conclusión, Osvaldo, dice que ya está, dice, ya está. Yo les hablé, les aconsejé, les expliqué muchas cosas. Bueno, ahora ya está, dice, ya son grandes. Son grandes, ya, dice, se casaron. No quieren vivir la vida que yo aprendí y que es linda esta vida, dice. No la quieren, dice. Ya, dicen, están viviendo como quiera. Y dicen, no, me parece que ya está, no. Yo ya les enseñé y creo que ya los tengo que dejar. Y miren, esto es lo que él me estaba contando. Es lo mismo en cuanto a Dios. Dios dejó todos sus mandamientos. Y a medida que pasa el tiempo vamos a ver las cosas lindas que Dios dejó como ley, como mandamiento, como estatuto, como ordenanza. Algo muy lindo que uno lo tiene que practicar. A veces, hasta yo, cuando comencé en esto, yo pensaba que el cristiano tenía que andar así, cabizbajo, como un pollito mojado, y no, nada que ver. Y ahora, por ahí, cuando yo recuerdo esto y por ejemplo, leo la historia de Jesús, Jesús tenía una... Él vivió hasta los 33 años, pero cuando comenzó su ministerio, desde los 30 años, fue una vida, pero así, ¿no? Una vida, como decimos, ¿no? A mil por hora. Pero saben que el cristianismo no es así, eso de andar ahí como un pollito mojado. No, no. Es al contrario. Y yo a veces, cuando recuerdo esto, me causa gracia, ¿no? Pero yo he llegado a entender también de que hay muchos cristianos, por ejemplo, que no se manifiesta como tienen que ser por el temor a las críticas, que casi siempre, ¿no? La mayoría del ser humano siempre está pendiente de lo que dicen, y no es así. Yo he visto que esto no es así. Porque la vida que tenemos, estamos en el 2021, la tenemos que disfrutar, pero en el buen sentido de la palabra disfrutar en el trabajo, en estos momentos disfrutar la radio, cuando estás en tu casa disfrutar con tu esposa, con tus hijos, disfrutar con tu vecino. Si tenés animales, disfrutar con tus animales. Si tenés una plaza, salís a caminar, disfrutar. Por ahí tenés la mesa llena, tenés, como todo argentino, ¿no? Tenés unos buenos platos de asado, de empanada, disfrutalo. Y yo he visto que esto... Cuando a veces se piensa, ¿no?, que uno como cristiano, cuando está disfrutando de alguna comida o en alguna reunión así, que debemos estar calladitos, con cara de guerra. No es así. Es muy diferente. Miren, ¿no?, de todo esto tendríamos que hablar. Pero todo esto entra en el tema de disfrutar la vida. Pero disfrutar la vida como a Dios le agrada. Y van a ver qué lindo que es. Y van a ver que la vida tiene sentido. Tiene sentido. Yo, por ejemplo,
cuando mi hijo se casó, me dio una primer nietita. Yo la sabía llevar al norte. Y mire, ¿no? lo que le cuento. Cuando ella tendría 4 años y era nanita todavía. Y la mayoría de la gente dice, no la llevé, Osvaldo. Se te va a empacar a mitad del camino, vas a tener que volver, se te va a largar a llorar y le va a echar menos a los padres. Después te va a tener que volver, no vas a disfrutar en las vacaciones, que me decían miles de cosas. Y cuando llegué con mi nieta allá a mi provincia, mire, desde que llegamos hasta que volvíamos, nunca preguntó de los padres. Y a veces mi nuera o mi hijo dice, pero papá, dice, no, digo, no, ni se acordó de ustedes. Digo, ella la pasó a las mil maravillas, lo pasó de ahí. Claro, porque, por ejemplo, en el campo se ven muchos animales, y eso no es común. Acá en Capital, acá, sí, bueno, si se va al zoológico, bueno, uno puede ver animales o hasta tocarlos, pero allá en el campo es... Aparte, cuando uno está viajando, uno ve, ¿no?, así, por la ruta y ve en el campo los animales. Y eso es disfrutar, sí se puede disfrutar la vida es linda. Continuemos con lo que quiero compartir. Todo lo que está pasando, ¿saben? Dios lo permite, porque eso está escrito. Dios lo permite y lo va a seguir permitiendo hasta que el hombre reaccione y medite, analice de la vida que está llevando y a dónde estamos yendo y por qué el mundo está así. La mayoría de los hombres tenemos responsabilidad de lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. Y a esto, ¿por qué Dios lo permite? Una, porque Él dejó sus mandamientos, ¿no? Y lo que el hombre menos hizo es obedecerlo, cumplirlo. Miren, es tan lógico, tiene sentido, porque es lo mismo que en cualquier país del mundo tiene sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas, sus reglamentos. Lo tiene. Pero vieron que no se cumple, no se obedece a la ley, ¿no? Encima, cuando se comete, y esto lo todos lo sabemos, esto no es nuevo, lo que pasa en Argentina, ¿no? Se comete algo, ¡pum!, rápido se agarra a un abogado y el abogado, ¿no?, esto tiene que decir y esto tiene que hacer. Y de ahí después vemos si zafamos. Miren, ¿no?, este es un tema muy, muy delicado, ¿no? Pero yo quiero esto compararlo en cuanto a la ley de Dios. En la ley de Dios es lo mismo. Cuando comenzó en el Edén, Dios le dijo a Adán, Adán, hace esto, a este otro, acá, allá, aquí, esto tiene que hacer. Y es lo que menos hizo Adán. Y de ahí hasta el día de hoy, el ser humano se comporta de esa manera. Y cuando por ahí violamos algún reglamento o alguna ley y nos creemos canchero, ¿no?, y sacamos pecho y empezamos a hacer, ¿no?, figurete, no, yo hice esta, a mí no me agarró nadie, no me pescaron, yo hago la mía y punto. Y así somos, ¿no? Pero cuando vienen las cosas que no es como lo que estamos pensando,
ahí sí, ¿no? Recién tratamos de justificarnos. Yo iba a esto, compartirlo con ustedes, de todo lo que está pasando, como lo decía, Dios lo permitió, lo permite y lo va a seguir permitiendo hasta que el hombre reconozca de todo el daño que ha hecho, que hace y que seguirá haciendo. Dios permite todo esto para llamarle la atención. Porque es lo mismo. Mira, a mí me gusta porque las enseñanzas de la Biblia tienen lógica, tienen base, tienen sentido. Es lo mismo como que conversaba ayer con este compañero ahí en la plaza. Veo que cuando uno tiene o incluso a un hermano, a un hijo, uno dice, mira, no haga esto, no te va a ir bien, no sigas por ese camino, la vas a terminar mal, ¿no? Y uno le habla, y más cuando se hacen los cancheros, ¿no? A mí, ¿cuándo me van a agarrar? No, yo hago la mía. Digo que el hombre es así, tiene una soberbia, una altivez, una arrogancia. Y uno está, no haga esto. Y si es un hijo, uno dice, no, mi hijo, no haga eso, te va a ir mal. Cuando uno dice, mira, hijo, yo te digo porque yo pasé por esto, tus tíos, mis hermanos pasaron por esto, y no la sacamos bien, no la sacamos barata. Mi hijo, no haga eso. O si tenemos un sobrino, uno le dice, sobrino, no haga eso. Pórtate bien, hace las cosas bien, no cuesta nada, pero la siguen, ¿no? La siguen. Es lo mismo. La palabra de Dios, a través de los miles de años, Dios habló al hombre: vuélvanse del mal camino, no hagan esto, no hagan aquello, van a terminar mal, le va a ir las cosas mal. Pero el hombre sigue. Es lo mismo que en un hogar de familia. ¿Qué pasa cuando nuestro sobrino o nuestros hijos, después de tantas maldades y cuando caen, se dan cuenta? Uno que dice, te lo dije, te lo advertí, te va a ir mal. No me quisiste escuchar. Y uno lo recrimina, ¿no? Y hay alguno que recapacita cuando viene y dice, papá, ¿sabe qué? Tenés razón. Yo me la creía canchero. Yo creía que me la sabía toda, pero papá, no es así. O cuando viene un sobrino y te dice, tío, mira, no era como yo pensaba. Hice todas las cosas mal. Perdóname, ¿me da una oportunidad? O cuando viene tu hijo, te dice, papá, ¿estás enojado? Perdóname. Qué lindo que es, ¿no? Qué lindo que es. O si viene una hija o una sobrina y te dice así, ¿no? Y a uno se le cae la media, ¿no? Por esos momentos tan lindos, tan preciosos. Y mira, eso es lo que también Dios está esperando de cada hombre y cada mujer. Que reconozcan de todo lo malo que estamos haciendo. Porque nosotros también colaboramos cuando hacemos mal las cosas en nuestros hogares. Porque de ahí nuestros seres queridos ya salen con esa mentalidad. Pero cuando uno le enseña a hacer las cosas bien, las cosas correctas, es lindo, ¿no? Cuando por ahí a uno como padre o como abuelo le dicen, che, ese es tu nietito, o ese es tu hijo, o esa es tu nieta, o esa es tu hija, mira, qué lindo que se portan. Qué bien, qué respetuoso. No, mira,
Yo quisiera tener una hija así o un hijo así. Qué lindo que es, ¿no? Es, bueno, Dios hace lo mismo. Dios quiere hombres y mujeres que reconozcan. O sea, miren, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios se pone contento, se pone gozoso cuando la gente o la sociedad dice, ¿no? Dice de uno, no, mira, este era una bala perdida, entró al cristianismo, mira lo que es ahora, ¿no? Qué cambio. No, no, mira, era un diamante en bruto, ahora es una joya. Miren, si a uno, cuando le hacen halago de los familiares, de lo bien que son, respetuosos, responsables, cariñosos, Dios siente lo mismo del hombre y la mujer que hace lo correcto. Y cuando dicen, no, mira, este era así, esa, se convirtió, se hizo cristiano, ahora te habla de Dios y no, vos sabés qué cambio que tuvo este. ¿Qué creen ustedes que Dios siente cuando escucha todo esto? Siente lo mismo que lo que siente un padre. Y veo que cuando llegan esos halagos así de algún pariente nuestro, ¿no? Y ya sea un sobrino, un nieto o un hijo, y a uno le da ganas, ¿no es cierto? Le viene ese deseo. Eso es algo momentáneo, ¿no? Uno quiere ayudarle, ¿no? Y compartir algo, darle lo que necesita y seguir aconsejándole, guiándole, ¿no? Es lindo, ¿no? Y uno multiplica el esfuerzo. Y Dios es lo mismo. Si uno hace las cosas correctas, Él hace lo mismo. Nos ayuda. Miren, hay algo que a mí, yo siempre doy gracias a Dios, ¿no? Me jubilé, pero así, sí, tuve un accidente ya en los últimos meses, pero miren, de los años que trabajé, las dos manos, los dos pies, todo, me jubilé, pero con todo lo que nací, digamos. Y eso es lindo. Yo por eso no a veces cuando no doy gracias a Dios me siento molesto, me siento como desagradecido y reacciono y vuelvo al récord, digo no debo ser desagradecido. Y bueno, esto lo que está pasando, a esto quiero llegar. Todo lo que está pasando es porque Dios lo permite para que el hombre recapacite, o como decimos, ¿no? en el fútbol, es para que paremos la pelota y lo pensemos. Y decir, no, pará, ¿qué estamos haciendo? El mundo está en un tobogán y nosotros la seguimos empujando. Y eso es, por eso es que Dios permite todo esto. Y aún Dios va a permitir que pasen cosas peores. Cosas peores van a pasar, eso está escrito. Si bien, ¿no? Se dicen tantas cosas de mucha gente, ¿no? Dentro del cristianismo. Y es una lástima. Y yo en esto, por ejemplo, en mi deseo de compartirlo, para que tengamos cuidado de estas clases de personas, ¿no? Yo quiero leerle para confirmar todo esto lo que estábamos compartiendo. En el segundo libro de Pedro, para aquellos que tienen una Biblia, en el verso 8. Capítulo 3, verso 8, en el segundo libro de Pedro. A mí me encanta, ¿no? Porque uno lee la Biblia
y uno va a un noticiero en la tele o compra un periódico, está como si fuera hoy mismo. Pero miren, la Biblia se escribió hace miles de años. Mire, en el verso 8 dice así, vamos a ir compartiendo, ¿no? Dice: Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y esto es para aquellos que dicen: No, siempre escucho que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y ya estamos en el 2021 y seguimos con lo mismo. Pero mire lo que dice en el verso 9: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Mire lo que dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que yo les comentaba. Todo lo que está pasando, tanto en el cielo, en la tierra, en el aire y aún bajo el agua, todo es para que el hombre recapacite y volvamos a Dios y nos arrepentamos de todo lo malo que hemos hecho. Y como decimos, ¿no? Nos pongamos las pilas y volvamos nuestra mirada a Dios. Fuimos creados por Él y para Él. Y continuemos. En el verso 10 dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Miren qué lejos, ¿no? De aquello que ponen fecha. Yo les comenté, ¿no? En un programa anterior, de un pastor que decía, ¿no?, que el Señor Jesucristo volvía el 14 de mayo del 2021. Mire, ya estamos en el último día del mes de mayo. Y mire lo que dice: En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Esto prestemos mucha atención. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y esto también, mire, prestemos atención. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Estamos viendo, ¿no? Yo sé que muchos ven esto y tal vez se preguntan, pero también ustedes habrán escuchado decir, no, que. Algunos fueron de camping, fueron a cazar en el monte y bueno, se descuidaron, por ahí vino el incendio y se dicen tantas cosas, ¿no? Pero miren lo que dice: Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo estaba viendo esto en un desierto de Estados Unidos y hizo una temperatura fuera de lo normal y no es que demoró un día, demoró varios días, que estaba muy, pero muy, muy, muy fuera de lo normal. Después yo escuchaba a unos científicos decir de que todo esto, toda la sequedad que hay, todo el calor que se produce, da lugar a los incendios. Y si esto pasa, ¿se imaginan cómo queda la tierra cuando hay un incendio? No se puede plantar, no se puede sembrar ahí, digamos así, como decimos, no, al toque, no. Porque la tierra tiene que sufrir un proceso para que esté en las condiciones que se pueda plantar y sembrar. Y en ese tiempo que no produce nada,
¿cómo creen que va a venir el hambre? Obvio. Aparte de las granizadas que están pasando en distintas partes del mundo. El granizo rompe todo. Y cuando agarra plantaciones alimenticias, es todo pérdida. No solamente es pérdida, sino que eso produce hambre. Y ni que hablar de las plagas de langosta. Miren, ¿no? Todo es una cadena. Bueno, todo esto Dios lo permite para que el hombre recapacite y el hombre se arrepienta y vuelva a hacer las cosas como las que tenía que hacer, como las que tenía que hacer siempre. Pero vemos, ¿no? Vemos que hay un buen porcentaje de la humanidad que no piensa en esto, ¿no? Y mire cómo viene la advertencia también para nosotros, ¿no? Para el cristiano. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y mire lo que dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. Todo esto va a pasar. Esto, miren, yo me animo a... que no sé si yo voy a estar para cuando pase todo esto, pero de que va a pasar, va a pasar. Yo estaba escuchando a estos científicos que todas las condiciones como está el planeta está condicionado para que suceda todo esto desastre. Lluvia descontrolada, granizada descontrolada, el calor muy descontrolado, el mar, los volcanes, todo se presta para que suceda lo que está escrito. Y esto que quiero que pensemos, Dios lo permite, todo esto, porque, como yo le contaba, y como decía también ayer mi compañero este, bueno, yo la hablé, le aconsejé, le dije que cuál era la manera de vivir, cómo teníamos que vivir y para hacer las cosas bien, para que nos vaya bien. Y me dice, bueno, ya está. Yo hablé con ellos y no, dice, me hacen indiferencia, por ahí como que ya les molesta cada vez que le hablo. Y después dijo, bueno, yo ya está. Ya hice lo que tenía que hacer. Bueno, ahora que ellos vean, ellos ya son grandes, que consideren lo que están haciendo. Y bueno, si ellos quieren vivir bien, saben lo que tienen que hacer. Y si quieren vivir a las malas, bueno, lo que están haciendo lo van a cosechar también. Así como es que me dice, bueno, basta ya. Yo ya no voy a perder tiempo. Ya no voy a hablar más. Es como decir, no, bueno, hagan lo que se le parezca, lo que se le cante. Yo ya no hablo más. Y miren, ¿no? Dios tiene la misma actitud. En el libro de Apocalipsis, se lo voy a leer, Dios ya da a entender, pero muy clarísimo, para todos los seres humanos, tanto para el cristiano, para el musulmán, para el católico, para el budista, para el mahometano, incluso para el ateo. Dios dice, bueno, hasta acá. Yo no hablo más. Le di un libro donde están las leyes, en lo que tenían que hacer. No lo hacen, al contrario, hacen lo peor. Están haciendo un desastre con la tierra, donde yo se los dije que tenían que cuidar, pero no.
Y yo voy a leer unos pasajes donde Dios dice, bueno, hasta acá nomás. Y miren, lo viene a decir cuando termina en la Biblia, en el último libro y en el último capítulo de la Biblia. Dios dice así, yo no hablo más, vieron señales, vieron que yo sané a gente que estaban endemoniadas, gente que tenían enfermedades incurables, gente que tenían trastornos psíquicos, tenían enfermedades que la ciencia no podría curar. Yo los sané, los curé, y ni aún así. Y es como Dios dice, bueno, mandé a mi hijo Jesús, les mandé para que vean y crean, pero no. Nada más que hacen sus recuerdos, Navidad y Pascua, y después viva la pepa. Y Dios dice, bueno, yo no hablo más. Esto es doloroso, porque como que Dios te deja ahí, ¿no? Es lo mismo lo que uno haría con un familiar, con un hijo, una hija o un sobrino. Y bueno, ¿no? Uno dice, bueno, ya está, mira, yo ya me cansé de hablarte, por muchos años te hablé y no sé, para vos, dice, es como si hubiera hablado a la pared. Y bueno, hacé la tuya. ¿Y qué dice una vez? Pero después no me venga a llorar, ¿eh? Vos bancatela, vos te la buscaste, ella, bueno. Pero de mí, incluso a veces, ¿no?, cuando somos duros, decimos, bueno, de mí no esperes nada. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Nunca me diste un 5 de bolilla. Bueno, arréglatela. Y miren, yo voy a leer unos versículos del último capítulo, del último libro de la Biblia, donde Dios dice lo mismo. Mire, en el capítulo 22, en el verso 8, este libro escribió el apóstol Juan, que es el apóstol que sobrevivió hasta el último. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mire, no, el ángel no quería que Juan se postre y le adore a él, no. El ángel dijo, no, a mí no, sino a Dios. Y después mire lo que dice en el verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y mire, acá lo que yo le estaba comenzando, donde Dios dice, bueno, basta, hasta aquí, punto final. Y mire lo que dice en el verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Es como Dios dice, bueno, hacela tuya, hacela lo que se te cante, hacelo. Ah, pero vos querés hacer las cosas bien, hacela. Después, es como si Dios dice, bueno, hasta aquí yo pongo límite a mi paciencia y punto final. Es lo mismo que uno hace con un familiar.
Uno dice, bueno, mira, hace la tuya. Yo no te banco más, perdí mucho tiempo, así que yo me voy a dedicar a los míos y voy a hacer la tuya. Pero qué lindo cuando, como lo decía, ¿no? Cuando el pariente viene y te dice, papá o tío o abuelo, yo me equivoqué, no te enojes, dame una mano, perdóname. Qué lindo que es, ¿no? Qué lindo que es. Y Dios siente lo mismo. De todo aquel que reconoce y que cree y vuelve la mirada a Él, Dios siente lo mismo. Siente lo mismo por cada hombre o cada mujer que reconoce el error que está haciendo y se vuelve a Él. Y yo le aseguro, mire, yo le aseguro que la vida tiene sentido y que la vida es maravillosa y que la vida es bella en Jesús. Nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes para seguir compartiendo, ¿no? Que la vida es bella, pero en Jesús. Que mi Dios los bendiga.